Sin Fronteras es un programa cultural internacional transmitido por una red de emisoras de todo el mundo. Senza Frontier è un programma culturale internazionale trasmesso da una rete di emittenti in tutto il mondo. Sans Frontier è un programma culturale internazionale proposé par un réseau de diffuseurs à travers le monde. Canal Cultural del Perú, Radio Arte Italia, BSN TV España, Radio Cultura Mallorca España, Radio Conciencia Top New Argentina, Onda Góngora Radio Cultural del Sur, España, Radio La Chambrana, Colombia, Pantel TV Canal 117, Total Telecom Canal 99, Cable Hogar Canal 17.7, Cable Perú Canal 61.3, WIN Canal 36, Grupi di Rete Sociale, Remart Red de Mujeres de Medellín, La Lengua de la Salamandra. La de la conciencia. No, no, no. Quien de su pensamiento se ríe. Tenemos muchos argumentos. Gracias. Queridos televidentes, radio escuchas y amigos de todo el mundo y otros, bienvenidos a un nuevo episodio, emocionante episodio de Sin Fronteras, esta noche con Blanca y Efren, Rosario, Alejandra, Francisco y yo, John Bruschi. Esta noche nos sumergiremos en un tema profundo y fascinante, la conciencia. Un tema que nos invita a reflexionar sobre quiénes somos, nuestra relación con nosotros mismos y con los demás, y cómo nuestras decisiones diarias están influenciadas por nuestra conciencia. Además, escucharemos cada amigos para hablar sobre sus actividades culturales, explorando iniciativas que enriquecen nuestro programa y panorama cultural y social. Estamos entusiasmados de emprender este viaje con ustedes, donde el conocimiento y la cultura se entrelazan para dar vida a nuevas ideas y reflexiones. Un saludo especial a todas las emisoras que difunden nuestro programa en todo el mundo. Gracias por acompañarnos y quédense con nosotros para un episodio lleno de inspiración. Saludos desde Italia y desde Andalucía, España, Rosario. Hola. Hola, amigos. Un día más, una noche más. Desde Cultura Proye Sin Frontera, les saluda Rosario Morales Vargas, ya saben, de Andalucía, España. Y en un momento hablaremos de qué es la conciencia, efecto, causa, esa vocecilla interna preventiva y confidente. Desde la presentación vamos poco a poco, que los amigos también tomen la palabra para saludar. Adelante, amigos. Bueno, yo soy Francisco de Paz Rodríguez. Desde Chiapas les mando un gran saludo y un gran abrazo fraterno para todos, en donde las fronteras se unen con la poesía y las letras. Me da bastante gusto saludar a todos los países que se unen aquí, a Italia, quien es nuestro anfitrión. Muchísimas gracias. Bienvenidos sean todos ustedes. Efren, Blanca. Bueno, me voy a permitir entonces presentarme para todos quienes nos escuchan. Mi nombre es Efren Castaño Gallego, soy psicólogo, amante también de las artes. Me apasiona mucho escuchar las poesías de Francisco y los invitamos, quienes ya se acostumbren, estén acostumbrados a escucharnos, excelente. Y pues quienes lleguen por primera vez a escuchar este programa, entonces bienvenidos, esperamos que lo disfruten mucho y que se puedan instruir con la información que va emergiendo aquí de todas estas personas que provenimos de diferentes lugares del mundo. Es un gusto entonces compartir con ustedes.
Y bueno, mi nombre es Blanca Nubia Orozco, también psicóloga, de Colombia, esposa aquí del caballero, madre de un hermoso caballero de 22 años, psicóloga, como les decía, directora del Centro de Psicología Clínica UNICER y de la Corporación Resurgimiento de Paz, y mujer Remar, que además también compañera de Alejandra de Remar. Bueno, un saludo muy especial para todas las personas que en este programa vamos a hablar de la conciencia. Me da mucha alegría saber que desde diferentes posturas vamos a tratar un tema que no los dejará en una situación de simplemente tranquilidad. Aquí vamos a remover muchas cositas que tenemos en la conciencia. Y cada uno desde nuestros aportes esperamos alimentar este programa. Hola mundo. La conciencia. Platón, Platón, necesitamos de ti. Háblanos de la conciencia. ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? Me acababa de quedar dormido durante un discurso filosófico sobre el matrimonio. Pero, ustedes, ¿qué quieren de mí? Platón, háblanos de la conciencia, Platón, por favor. Atenienses, escuchad atentamente. La conciencia es el faro que guía el alma a través del mar tempestuoso de la vida. Es la voz interior que distingue el bien del mal, lo justo de lo injusto. Sin conciencia, seríamos como barcos a la deriva, sin rumbo ni destino. La conciencia es lo que nos hace humanos, los que nos eleva por encima de la bestia. Es el juez supremo de nuestras acciones, el guardián de nuestra moralidad. Ignorarla significa abandonar nuestra humanidad y precipitarse en el caos. ¡En el caos! En el caos. Pero, mis queridos atenienses, no temáis. La conciencia no es solo un maestro severo. A veces es como ese vecino molesto que llama a tu puerta justo cuando estás a punto de disfrutar de un buen banquete. Te recuerda que no comas demasiado, que no bebas demasiado vino y que no digas cosas de las que te arrepentirás al día siguiente. Es como un viejo amigo que te da consejos no solicitados, pero que en el fondo sabes que tiene razón. Así que abrazad vuestra conciencia, incluso cuando os moleste, porque al final, está ahí para vuestro bien, para guiaros hacia una vida virtuosa y feliz. Y feliz. Y ahora, pueblo de Atenas, vuestra conciencia será verdaderamente sin fronteras, solo cuando os haya impulsado a registrarnos en nuestro canal de YouTube, Cultura Project. Adiós. Thank you.
La conciencia es la capacidad de una persona de ser consciente de sí misma y del mundo que la rodea. Es como una voz interior que nos ayuda a distinguir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Cuando hacemos algo bueno, la conciencia nos hace sentir bien. Cuando hacemos algo malo, nos hace sentir culpables. En práctica, la conciencia es nuestra guía moral que nos ayuda a tomar decisiones y comportarnos de manera ética. Iniciamos este debate con una pregunta fundamental y amplia a la que responderán amigos, invitados de diferentes orígenes y culturas. ¿Qué es para ustedes la conciencia? ¿Qué es la conciencia? La poesía en todos los seres humanos siempre trae consecuencias. Hoy les quiero dedicar a todas y todos un tema interesante que le he titulado Démonos un tiempo. Hoy he hecho conciencia, comparando mi vida con la tuya, tu amor junto al mío, ha sido todo el tiempo de pleitos y de gritos. Eso ya no lo soporto. Es mejor, amorcito mío, que nos demos un tiempo, que analicemos con la cabeza fría, sin que nos llegue el enojo en ambos, porque por algún motivo tú y yo siempre salimos discutiendo, y algunas cosas sin motivo alguno. Yo era muy feliz a tu lado. Yo pensaba que tú también al mío, pero todo de pronto ha ido cambiando y seguido me has venido reclamando. Me aparto de tu vida y no sé hasta cuándo. Muchas gracias. Gracias, Fran. Laura, Rosario, ¿qué es la conciencia? Sí. Para ti. Pues se supone que la conciencia partió de una idea, nuestra curiosidad infinita. Cuando hablamos o actuamos, ¿sabemos el significado de lo que decimos o hacemos? ¿Tenemos conciencia de nuestros sentidos y emociones al manifestarlo? ¿De cada órgano de nuestro cuerpo y corazón tenemos conciencia? ¿Qué es el origen de la conciencia? Pues bien, al parecer la conciencia humana no comenzó con la revolución animal. Surgió como proceso aprendido a través del cataclismo de una mente alucinatoria. Hace solo 3.000 años, a partir de ahí, siguió desarrollándose. Las implicaciones de este paradigma científico se extiende virtualmente dentro de cada aspecto de nuestra psicología, nuestra historia, nuestra cultura, nuestra religión. La conciencia va acorde a la formación recibida, al concepto que percibimos del entorno. En lo personal, a veces es mejor, bueno, sí. a veces es callada la conciencia. Y también es confidente, dependiendo del motivo. Buena o mala conciencia depende de las aplicaciones de honradez y capacidad de juzgar a nuestros propios actos. He ahí el examen de conciencia. Somos presos de nuestras acciones, de exteriorizar lo que somos, de nuestra responsabilidad y ciencia al exponer revelaciones. La conciencia escala sueños, deseo, actúa con palabra y mente, y acontecimientos también. Crece con la vida,
La mejor herencia que podemos dejar a los hijos es enseñarle a hacer conciencia. Esto facilitaría resolver y ayudar ante cualquier circunstancia. Se nace frágil de alma. Hacer conciencia ayuda a subrayar nuestros intereses y echarlos a andar con espíritu y con actitud y con determinación también. No es fácil hacer conciencia. Cuando se hace presente la honestidad y acto de contrición, la conciencia nos induce al reflejo de la vida y a las arbitrariedades y rudezas que lastiman. Así que traduce y analiza la inteligencia artificial. Esta tiene conciencia y emoción universal con relación a lo que pensamos y sentimos, texto e idiomas. La inteligencia artificial tiene conciencia. Cuando exponemos un texto y ese texto no es traducido tal cual, ¿por qué? No es capaz entonces de manifestar su redacción de forma concreta a lo que acaba de leer. Entonces, ¿qué hacemos cuando la inteligencia artificial de alguna manera expone lo que se ha escrito? ¿Vamos a dejar que ella interprete nuestros textos de forma no clara? Porque eso también hace que la mente se acostumbre a oír una falsa interpretación. Entonces, para mí es importante también considerar ese detalle. La conciencia en sí sabemos que es algo muy delicado, que muchas veces nos las engañamos queriendo hacer lo que nosotros queremos hacer a sabiendas de que lo que vamos a hacer no está bien. Por eso decía que es como un acto de contrición, donde tú te arrepientes de lo que haces a conciencia de que sabía lo que ibas a hacer. Okay. Es muy delicada la conciencia. Escuchemos otras opiniones. Los psicólogos. Claro. Psicólogos. Es interesante escuchar a Rosario y pues la introducción que nos hace Jean, porque permite darnos cuenta, para quienes nos van a estar escuchando, creo que es importante que comprendan que no tenemos como tal entonces un enfoque temático sobre la conciencia orientada a un campo específico, sino que nos vamos a dar cuenta que la conciencia es abordada desde diferentes disciplinas. Podemos escuchar cuando se alude también entonces al que termina siendo un ejercicio que a veces se ha asociado incluso desde el campo de la religión para darnos cuenta desde lo moral, algunos actos que son buenos o malos. Hay personas que popularmente dicen, haz que no tienes conciencia, eres un inconsciente, para decir que te estás comportando inadecuadamente, que me estás haciendo daño. Entonces, desde ese lugar se percibe como una forma de accionar orientada a lo moral. Hay un cuento muy popular, yo creo que pues, la mayoría de los adultos en su momento lo pudimos ver en película o leer en cuentos, que es Pinocho. En Pinocho aparece el Pepito Grillo, que es la conciencia del muñeco, que constantemente le está diciendo que no haga, que no haga, que no haga, o que sí debía hacer. Está como rigiendo sus procederes. Pero también es muy interesante darnos cuenta que desde otras áreas también se ha estudiado la conciencia, como es, por ejemplo, desde la psicología, donde también hay diferentes posturas frente a ello. De hecho, no podríamos definir simplemente un concepto de conciencia, sino que hay diferentes formas de interpretarlo. Claro. Entonces, posiblemente vamos a estar hablando un poquito desde nosotros, desde esos lugares. Citaremos autores como Freud,
que aborda el tema de la conciencia, pero que también tienes lo que podríamos, de alguna manera, para que nos comprendan, su contraparte, que es el inconsciente. Consciente, inconsciente. Y desde otras áreas de la psicología, como la cognitiva, también se ha abordado desde, no sé si hemos escuchado hablar de el mindfulness, que es algo que habla de atención plena. Entonces, también, digamos que este tema del inconsciente se aborda mucho desde el psicoanálisis. Cuando hablamos de desde la psicología cognitiva, por ejemplo, no se habla mucho de conciencia, sino más bien de atención o de percepción. Y desde la percepción, entonces, se dice que hay percepción consciente y percepción inconsciente, que vamos a ir entonces posteriormente hablando de lo que esto implica en el ser humano, en sus conductas y en la posibilidad de ser funcional en la vida cotidiana según los grados de conciencia o de inconsciencia sobre los que se suela manifestar. Entonces, posteriormente les estaría aportando más sobre todo esto. Era pues como dar ese pequeño contexto también para que todos vayamos comprendiendo hacia dónde va nuestra temática en esta tarde. Claro. Sí, yo creo que algo de lo que dice Fren quiero recalcar, y es que tenemos que hacer unas diferenciaciones y muy importantes. Cuando estamos hablando de conciencia moral, que es una posición frente al mundo, una posición interna, ética o no, o cuando estamos hablando de conciencia como proceso, ¿cierto? Proceso interno del órgano y también de ese ser humano, la conciencia de sí. Y entonces hay que diferenciarla para poder, digamos que situar también a las personas que nos están escuchando. Si estamos hablando de una conciencia moral, es una construcción que se vino realizando a partir de esas experiencias con la familia, con la sociedad, en la que vamos construyendo, porque además es un discurso, ¿no?, de qué es lo bueno, qué es lo no tan bueno, y depende de la sociedad donde estemos, el contexto, las cosmogonías, se construye eso bueno o eso no tan bueno, ¿cierto? Entonces ahí estaríamos hablando de esa conciencia moral. ¿Qué me permite a mí decir hasta dónde debo llegar? ¿Cuáles son mis límites y los límites del otro? Que por cierto, viene una construcción muy linda desde la psicología dinámica, que es esa capacidad de reparación que se le permite al niño o a la niña de pequeños para que vaya construyendo una conciencia del daño que le puede causar a otros, o incluso para limitar a quien los vulnera, ¿cierto? Entonces estamos hablando de esa conciencia moral, y se construye en la medida en pequeños actos tan simples como que el niño o la niña hizo algo que a nuestro, digamos, mirada es inadecuado, y viene con la florecita o viene a darnos un abrazo y nos lo recibimos porque es que estoy enojada contigo, y no le permitimos desarrollar la culpa. La culpa, según Winnicott, tiene dos lugares: una que es la de la reparación, y otra, por el contrario, que lo queda juzgando, culpándose desde un lugar de, en cierta medida, generarle mucho malestar. Cuando es como padres y madres, le permitimos a nuestros niños o niñas que reparen, que se den cuenta de lo que hicieron, les estamos permitiendo el desarrollo de esa culpa, y entonces les estamos favoreciendo la conciencia moral. Y eso implica saber que no es moralismo, y que la conciencia moral, un poco lo que decía Efren citando a Freud, viene a la luz del psicoanálisis del lugar del super yo, esas normas que están super altas para mí, que me hacen decir yo tengo que hacer con la sociedad, yo tengo que hacer esto, hice esto malo. Pero el super yo normalmente es castigador. ¿Qué diría de esa madre o ese padre o ese cuidador o la sociedad misma que no permitió esa reparación de ese niño cuando trae la florecita, ¿cierto? Entonces es un yo castigador, distinto del yo, digamos que una construcción del yo más sano, en la que sé que me equivoco, sé que debo reparar, pero no me quedo castigando. Entonces hagamos esa diferenciación muy importante. Cuando estamos hablando de la conciencia como proceso del órgano, o la conciencia de sí en cierta medida del estar aquí presente, cuando estamos hablando de la conciencia moral, que no compiten, son ambas, digamos que se relacionan, pero estamos hablando de un asunto de la relación con la norma. ¿Pero crees que la conciencia es innata
se desarrolla a través de la experiencia y la educación. A decir, a través de los sucesos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que cuando tú tienes miedo de algo, busca cómo protegerte de eso. Entonces tiene que desarrollar tu ingenio. Y la conciencia de alguna manera te habla. Ahora de ti depende el paso que das, digo yo. Digamos que hay un saber interno, ¿no? Que se va construyendo a partir de las experiencias. Pero efectivamente la... Es un campo muy bonito de tratar porque digamos que cuando hablamos de la conciencia estamos diciendo como si hubiese una única conciencia, las conciencias diría yo más bien. Claro. Y es que cada ser humano según sus experiencias, según sus vivencias, según sus circunstancias va construyendo una experiencia propia sin dejar de lado lo que hay fuera, ¿cierto? Pero hasta cierta medida hay algo innato, pero... El ambiente también lo favorece, ¿o no? ¿O no? ¿Quién sabe? A ver, les puedo poner un detallito. A ver si lo escuchan. ¿Qué pasó? ¿Lo escuchan? Muy poquito, Francisco. Está entrecortado, Francisco. Bueno. Se acopla. Puede cantar, sí. Francisco, si quieres. Es una canción de José José, Cuando el amor acaba. Ay, muy bella. Si ustedes se dan cuenta, en el tema que les puse anteriormente, se refiere a un pleito entre parejas. Ahora les quiero, si ustedes me lo permiten, les quiero leer otro que es de mi propia inspiración y se titula Dios lo quiera. Vi tus letras en un lienzo convertidas en un verso, donde tus manos están temblando al pensar con escribir mi nombre, donde lloras y le pides al viento, culpando al destino de habernos separado. Mi amor, ya no llores, ni busques culpables. He vuelto para quedarme a vivir para siempre. Creo que Dios escuchó nuestros ruegos y a los dos nos lo ha concedido. Ven a mis brazos, mi amor adorado, y olvidemos el pasado. Muchas gracias. Bien. Alejandra, ¿dónde está Alejandra? Alejandra se nos fue. Aleja. Deja el caballo para el después, mujer. Ya me bajé el caballo. ¿Ya te bajaste? ¿Alguna vez has tenido, Alejandra, una discusión con tu conciencia que parecía un debate entre un ángel y un diablo en tu hombro? Yo creo que todo el tiempo nos estamos preguntando a nosotros mismos si hacemos o no hacemos algo, si qué tanto lo que hacemos perjudicamos o servimos a otras personas. Esa conciencia la veo mucho en la parte de la cuando estamos escribiendo y en la novela, porque vamos impregnando al personaje pensamientos y le vamos impregnando acciones en las que muchas veces tenemos que jugar con lo bueno o con lo malo, y creeríamos que existe, como decía Blanca, conciencias. No sé si hablarla en plural o en singular, pero creo que esto hace básicamente como el criterio en la toma de decisiones. Y que, porque muchas veces decimos, ay, me equivoqué en algo, es que no fui consciente, ¿cierto? O sea, como que no lo pensé demasiado y lo hice a la de la inmediatez, actué
sin tomar como precaución de lo que esto podía impactar a otras personas. Y creo que muchas veces cuando estamos creando personajes, estos estados de pensamiento van marcando personalidades. Ya con esto vamos conociendo si es una persona que es más atrevida o si es una persona que le gusta ir tomando como las cosas con calma, sí, y van dando también los rasgos de personalidad. Entonces, creo que actuar a conciencia es un llamado también que deberíamos de tener todas las personas, no solamente en nuestro día a día, sino también en la parte como nos relacionamos dentro de muchos estereotipos culturales. Porque empezamos a ver que algo lo normalizamos. Ah, es que ellos todos por la mañana, antes de ir a trabajar, salen a correr. Entonces son muy deportistas. Tienen mucha conciencia de lo que es el cuerpo, ¿cierto? O estas personas todos los días rezan y hacen diferente oración. Entonces tienen mucha conciencia sobre lo espiritual. Y así sucesivamente se podrían dar como las pautas dentro de una comunidad en la crianza. Pero pues realmente yo creo que la conciencia es más una postura individual que comunitaria o colectiva. Y de la misma forma, si lo individualizamos, pues creo que es una responsabilidad propia. Creo que hablarnos a nosotros mismos y ese diálogo que tenemos es también en una búsqueda de cómo percibimos el mundo, pero también cómo queremos impactar con nuestras acciones. Sí, diríamos que es un proceso de maduración también. ¿Maduración? Está mucho subido. ¿Hola? Sí, hija, te oí. ¿Qué es un proceso de maduración? Preguntas, Rosario. Sí, yo dije... Sí, digo que también es un proceso de maduración. Sí, yo creo que sí. ¿De dónde viene el ruido? Mucho ruido. No sé. Yo no, en ese momento no tengo ruido, que soy la que produzco ese mucho ruido. Apaguen el micrófono después de hablar. Apaguémoslo. Sí. Sí. Es un problema de Alejandra. De conexión. Uf. Ya, frente a algo que dijo Alejandra, yo quisiera opinar. Ella nombra algo muy interesante. Para nosotros que escribimos, también se convierte en una pregunta de la conciencia, de hasta dónde debemos darle vía o rienda suelta a ese personaje y eso que implicaría a nivel social, ¿sí? Dejar salir toda esa imaginación y ese personaje donde puede llegar a ser un referente también a nivel social y que puede llegar a causar, digamos que positivo o no tan positivo. Igual creo que sucede con los guionistas, hasta qué punto también dejar salir toda esa imaginación, pero esos referentes del cine, de la televisión, de la radio, que algunas veces se les olvida ese lugar ético y sueltan las cosas sin pensar mucho todo lo que eso implica también, ¿cierto? Una conciencia. Pero me parece muy interesante como lo plantea Alejandra, y es cierto, creo que me he visto en esa misma lógica escribiendo, actualmente estoy escribiendo una novela y es hasta dónde, incluso con Efraín lo he hablado, hasta dónde también debo dar cierta rienda suelta a esos personajes, porque eso implica una responsabilidad tanto con quien nos va a leer como con, de alguna u otra forma, quienes nos van a acompañar en todo ese proceso de creación. Y eso implica la ética. Y la ética es un asunto también, como decía Alejandra, muy propio. Y implica una conciencia interna de no solo de mí, sino del lugar del otro y lo que mis acciones causan a nivel social. Y ahí entraríamos en un asunto muy psicológico, que es también pensar que no todas las personas tienen esa capacidad de darse cuenta que le están causando mal al otro, o incluso hay estructuras psíquicas, y ahí entraríamos en un tema súper, súper, digamos que amplio, y es hay estructuras psíquicas que aún sabiendo que causan mal desde la perversión,
lo hacen y gozan de eso. Gracias, Blanca. Ah, la conciencia. Ese fastidioso grillo parlante que nunca sabe cuándo callarse. Siempre ahí, susurrándote al oído, recordándote qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Pero, ¿quién ha decidido qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Yo digo que todo es relativo. La conciencia te hace sentir culpable por cada pequeño placer, por cada pecado que, seamos sinceros, hace la vida más interesante. ¿Quieres comer ese dulce de más? La conciencia te dice, no, no deberías. ¿Quieres decir una pequeña mentira para evitar problemas? La conciencia te amonesta, pero yo digo, ¿a quién le importa? No, 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 no. No, 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 no. No te creo. Ah, la conciencia, ese dulce susurro que te guía hacia la luz. Siempre ahí, recordándote qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, mostrándote el camino del bien. Pero ¿quién ha decidido qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Es el corazón puro el que lo sabe. Es la voz del amor y de la verdad. Claro que sí. La conciencia te hace sentir en paz cuando haces lo correcto. ¡Ah! Te da serenidad y alegría por cada pequeño acto de bondad. ¿Quieres comer ese dulce de más? La conciencia te dice, piensa en tu salud. ¿Quieres decir una pequeña mentira para evitar problemas? La conciencia te amonesta porque la verdad es siempre el mejor camino. Yo digo, escúchala. La conciencia es como un sabio maestro, siempre listo para guiarte. La vida es demasiado preciosa para ignorar esa voz amable. De vez en cuando hay que detenerse, reflexionar y seguir el corazón. Vivir con integridad y amor. Y si la conciencia te habla, escúchala con atención. Yo continuaré haciendo lo que es correcto. Escúchame. La conciencia es como un viejo maestro severo, siempre listo para castigarte. Pero la vida es demasiado corta para escuchar siempre esa voz aburrida. De vez en cuando hay que dejarse llevar, vivir sin remordimientos, sin pensamientos. Y si la conciencia se queja, que se queje. Yo seguiré haciendo lo que me gusta. Al final, la conciencia es solo una opinión, una voz entre muchas. Y yo, como buen diablo pecador, prefiero escuchar mi propia voz, lo que me dice, que disfrute cada momento sin arrepentimientos. Al final, la conciencia es tu brújula interior, una voz entre muchas, pero la más importante. Te invito a seguir esa voz, la que te dice que vivas cada momento con amor y sin arrepentimientos. Todos ustedes han oído hablar de Charlie Chaplin. Un actor cómico conocido en todo el mundo. El famoso actor en una ocasión habría dicho sobre la conciencia: preocúpate más por tu conciencia que por tu reputación, porque tu conciencia es lo que eres, tu reputación es lo que los demás piensan de ti,
y lo que los demás piensan de ti es problema de ellos. Exacto. Está de acuerdo con esta afirmación, es decir, se vive mejor sin preocuparse por lo que los demás piensan de nosotros. Yo creo que sí. Yo me adelanto, pero yo creo que yo voy de acuerdo. Yo tengo conocimiento de personas que dicen, hago tal cosa, voy a confesarme y como me lo van a perdonar, lo vuelvo a hacer. ¿Cuál es la conciencia ahí de mejora? Sí, yo también estoy de acuerdo. Entonces yo también estoy de acuerdo. Adelante, adelante. Sí, es mejor vivir con uno mismo. Tú te exiges a ti mismo como tú quieres desarrollar tu vida. Y no te tienes nada que reprochar. Pero lógicamente que te vas a equivocar muchas veces. ¿Por qué? Porque te falta también experiencia sobre algunos aspectos. Entonces te tiene que equivocar. Y sobre la equivocación, pues lógicamente que va a fallar la conciencia. ¿Por qué? Porque no supiste aplicarla adecuadamente en el momento que se dio la circunstancia. A lo mejor ya con esa experiencia, ya tu conciencia te dirige de forma distinta y actúa de forma distinta. Entonces yo creo que es muy importante vivir mejor con uno mismo, hacer tu propia conciencia, que al fin de cuentas con ella es con la que tienes que vivir, a tener el pendiente de qué pensarán de mí, qué dirán de mí. Eso va de la mano de lo que se termina realizando en un proceso de psicología en muchas ocasiones, y es que el sujeto se haga cargo de sí, de su lugar en el mundo, independiente de lo que los demás piensen. Es difícil porque es una separación, una individuación, psíquicamente hablando, de lo que el otro piensa, y es en muchos casos, incluso para muchas personas, una desparentalización, porque los padres, las madres, los cuidadores, la sociedad misma ha enseñado, se supone, cuál es el bien y cuál es el mal y por dónde tenemos que ir, ¿cierto? Pero ahí implica una conciencia interna de hablar conmigo y cuál es mi lugar en el mundo. Y muchas veces eso implica a nivel psíquico para los pacientes, y creo que para todos nosotros en su momento, tener que decir que no estamos de acuerdo. Es decir, asumir la capacidad para decir que no y la postura interna. Tocan temas interesantes que lo ponen a reflexionar o que me ponen a reflexionar. A veces uno coloca como la responsabilidad en los demás, no, que me ponen a reflexionar. Desde que Jean hizo la pregunta de si se nacía con conciencia o se desarrollaba esa conciencia, un poco orientado a esa misma línea de lo moral. Y creo que va de la mano de lo que decía Rousseau cuando expresa que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Pero, sin embargo, nos encontramos también con otro autor, un profesor Segreyes, que dice que no está de acuerdo con Rousseau, que porque en realidad el hombre nace malo y la sociedad lo vuelve peor. Entonces allí decimos, son unas posturas que desde mi punto de vista son muy deterministas, que dejan sin opciones de acción al ser humano, porque ya nacemos así y esto es lo que nos tocó. Si nos remitimos a Alex Rovira, nos vamos a encontrar que él dice que si bien existe el destino, que si bien puede existir el azar, no necesariamente nosotros estamos predeterminados a lo que venga del exterior a dominar nuestros comportamientos, nuestras conductas, ni nuestras tomas de decisiones. Es decir, que si bien el destino puede repartir las cartas, yo como ser autónomo puedo decidir cómo jugar con esas cartas. Y en ese sentido, entonces ya pone las cosas desde otro lugar. Yo estoy más desde eso. He considerado que de alguna manera hay una correlación entre el ser humano y la sociedad. La sociedad, por supuesto, que tiene mucha influencia en cuanto a lo que somos nosotros en la construcción de nuestro carácter, de nuestra personalidad. Pero también, afortunadamente, nosotros nacemos con una singularidad.
con una subjetividad que también nos permite ser autónomos al momento de saber qué hacer con esas situaciones que el contexto nos ofrece. Entonces, así como el contexto tiene influencia sobre mí, yo también puedo tener influencia sobre el contexto. Y eso tiene que ver con el efecto mariposa, que en otro momento lo hemos nombrado. Cada cosa que haga un solo ser humano o que se mueva un objeto, ahora el huracán, como lo venimos nombrando, eso tiene incidencia. No solamente en el epicentro donde está ocurriendo, sino que eso de alguna manera termina impactando de manera significativa sus alrededores de una manera muy importante. Entonces, en ese sentido, creo que es valioso también que nos demos cuenta de esa posibilidad de nosotros modificar lo que sucede con nosotros. Y esto me permite también adentrarme un poco entonces a lo que nombrábamos de estos otros procesos psicológicos, donde también entra a jugar un papel importante la conciencia, que cuando nacemos, al ser tan influenciados principalmente por nuestras figuras de cuidado, por nuestros padres o por quienes hagan cumplan esa función, ellos van a dejar algo ahí que de alguna manera nos orienta a lo que vamos a hacer nosotros en el futuro. Pero hay personas que justamente por haber recibido influencias negativas, pues posteriormente van a tener entonces dificultades, puede ser que tengan problemáticas de salud mental o construyan conductas disfuncionales que no les permiten desenvolverse adecuadamente en su vida cotidiana. Pero es justamente desde esa posibilidad de uno mismo hacerse responsable de sí mismo y de ser autónomo que uno se puede ocupar de ellos e incluso llegar a revertir eso que llegó a suceder en el pasado con nosotros. Que nos permite entonces con atención plena darnos cuenta que si nuestra vida no está funcionando de la manera más adecuada es porque tal vez algo hay mal internamente que también nos corresponde a nosotros. Y al hacerlo consciente, nos podemos ocupar de ello y posiblemente generar cambios y poder llegar a desarrollar una vida más plena, justamente disfrutando más del aquí y del ahora, subsanando esas heridas del pasado y mirando qué me está ofreciendo el presente para yo comenzar, así sea, a construir una vida nueva a partir de lo que ha sucedido conmigo en el pasado. De alguna manera no tenemos que hacer lo que se nos ha predestinado, sino que podemos también construir nuestro propio... No tiene pues para hablar, porque tampoco quiero ser determinista en ello, sino que simplemente van apareciendo posturas sobre las que valdría la pena mirar en qué momento aplican y en qué momento no aplican. Claro, yo creo, Efrén, que a veces lo que pasa es que da miedo de dar el primer paso hacia un cambio. Sí. Porque tú sabes que de ese paso va a definir tu futuro más próximo, ¿no? Porque de ahí vamos haciendo lo que llegamos a hacer. Entonces, si doy el primer paso, si no lo doy bien, me puedo equivocar. Y puedo, en lugar de ir para mejor, y para peor. Entonces, esa conciencia es la que realmente, que da el primer paso, la que nos hace pensar tanto. Y depende también de lo positivo o negativo que sea y de la actitud que tomamos ante las cosas. Si tú tienes examinada la situación y observa que tu actitud es positiva, lógicamente que ese paso que vas a dar te va a llevar a mejor. Pero si no estás seguro, y si tus bases no son seguras, bueno, entre comillas todo, claro, pues también te va a hacer a lo mejor no dar el paso que tú deseabas dar. Es algo que yo creo que a todos nos cuesta, ¿no? Como dice el dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Por qué? Porque cuesta dar ese paso. Ahora, si tú eres consciente de que realmente ese paso te va a hacer mejor, pues sería una lástima no aprovecharlo. Así es, Francisco, iba a hablar Francisco. Sí, Francisco. Miren, precisamente a lo que comenta Efrén, me inspiré en la maestra Ifigenia, una política que ha sido de izquierda aquí en México, y en ella me inspiré para hacer una poesía que se titula Ni vida ni esperanza.
El canto de las aves por la mañana entristece mis días sin esperanzas. El amor en mi corazón está muriendo. La soledad me está acabando. Hay ocasiones que pienso, ¿será porque estoy envejeciendo? Las letras se me nublan. El vaso de mis manos se resbala. Los días de las semanas siento que se me alargan. El café de las mañanas, por más azúcar que le ponga, ahora lo siento que se más amarga. Me lastiman todas las palabras. Mi corazón sigue aún adolorido. El cucú de las palomas las escucho mucho más lejos. Las palabras son como flechas envenenadas que hieren a todas mis acciones, buenas o malas. Así lo siento. Todo lo que bebo se me derrama en el cuerpo. Si agua no bebo, ni como, me estoy deshidratando. No bebo, no debo, ni puedo ya salir con mis amigos. Es triste vivir la vida como un esclavo. Ahora mismo ya me siento enferma. Y no es que sea de enfermedad natural, sino más bien mental en una cama. Muchas gracias. Sí, Francisco, sí tiene, yo creo que esto, esa poesía que acabas de recitar, tiene tema en cuestión a las edades. Sí. ¿Ah? Lo podríamos pasar para el próximo episodio, jueves, porque sí tiene mucho. Es que las limitantes se la pone esa persona misma. O sea, la persona misma se pone las limitantes. Si no hay estímulo que te haga seguir hacia adelante, lógicamente que lo vas a ver todo negativo. Esto lo pensé precisamente en homenaje a ella cuando ya había fallecido. Después de haber entregado la banda que representaba a México hacia la nueva presidenta, en ese momento ella entrega con mucho sufrimiento la banda. Le costó mucho entregar la banda porque traía en sus narices un Alejandra. Aliciente para respiración. Entonces llegó su momento en que al día siguiente nos informaron que ya había fallecido. Sí, sí, recuerdo. Adelante, amigo Jan. Alejandra, ¿dónde está Alejandra? Por aquí estoy. Pero mujer habla. Yo no sé si de pronto daña la grabación. Es el ruido de la conciencia que está por ahí rotando. Ah, interesante, que se descubra. Me parece muy interesante entender esa conciencia que puede evolucionar inclusive con nuestra edad. Y creo que también es como vamos percibiendo el mundo y como vamos descubriendo lo que está en nuestro contexto social. Y lo digo por mi hijo, que ya iban interactuados con Miguel. Mire, ahí está tronando. O sea, es la conciencia del universo que va a llover. Por favor, entonces, no muevas demasiado el teléfono, porque sí. Mucho su ruido. Ajá, y entonces cuando los niños tienen una percepción de algo, les vamos enseñando qué es lo bueno y qué es lo malo,
pero hay una ruptura en la adolescencia que es muy fuerte. Y ahí yo creo que hay una apertura a la conciencia, porque los niños realmente creo que no la han madurado. Entonces creo que la adolescencia es esa parte en la que entramos a pensar distinto. Y también en la edad adulta, pues yo me relaciono con adultos mayores, perciben el mundo de una manera diferente, o sobre todo cuando ya están en sus estados de pensión. De hecho, me dicen, yo ya estoy más del lado del bien que del mal. Y siente uno que habitan de más tranquilos, más serenos, más en calma. Entonces, pues una percepción que sí empiezo a analizarla, que de acuerdo también a la edad, podemos tener estados de conciencia diferentes. Gracias. Saber exactamente qué es la conciencia no es algo fácil y no todo el mundo piensa de la misma manera. Tengo una noticia sobre la conciencia que me gustaría leerles ahora porque creo que es interesante. En 1998, el neurocientífico germano-estadounidense Christof Koch y el filósofo australiano David Chalmers se comprometieron en una apuesta alcohólica. Koch estaba seguro de que, gracias a los avances científicos de la época, en 25 años a partir de entonces, es decir, para 2023, el mecanismo por el cual las neuronas en el cerebro producen la conciencia sería finalmente claro. Sin embargo, durante la reunión anual de la Asociación Científica celebrada en Nueva York, Koch admitió la derrota. Evidentemente había sido demasiado optimista. Entonces, lo que parecía simple no lo es en absoluto y aún hoy los científicos siguen cuestionándose sobre los mecanismos que producen la conciencia. Es interesante. No es fácil. Okay. Volvemos a lo mismo que dijo doctor Efren. Es que no somos solamente nosotros, también el exterior toma parte de esa conciencia y nos hace cambiarla. Y también me llamaba la atención cuando Alejandra decía es el ruido de la conciencia, porque efectivamente la conciencia se manifiesta y lo inconsciente también. Por eso es tan importante tratar de estar conscientes, porque cuando no logramos tener esa atención plena, desde la psicología cognitiva, cuando yo les nombraba ahora que se habla de percepción consciente e inconsciente, y lo que nosotros logramos captar de manera consciente, la información que nos llega del exterior y la captamos de manera consciente, pues la recibimos de manera espontánea y podemos responder de manera espontánea a ella y por supuesto que de manera consciente. Pero toda aquella información que llega a nosotros, si no somos conscientes de su ingreso, va a tener un efecto no controlado en nosotros. Alguna vez tuvimos un programa aquí que hablaba sobre la publicidad. Este tema de este tipo de información inconsciente es muy usado por los medios de publicidad para dispensarle al consumidor información de la que no se da cuenta, de la que no es consciente, y de repente terminas comprando cosas que no sabes ni por qué ni para qué. Y es porque había una información allí que tú no habías sido consciente de ella, que no habías configurado adecuadamente, pero tuvo influencia en tu vida. Entonces, por eso, desde la psicología humanista se habla del aquí y del ahora, muy relacionado con la atención plena, y me conllevaba a pensar en la poesía que cuando estaba leyendo Francisco, porque a mí personalmente me pacificó. No sé si era simplemente su contenido o si también tenía que ver con la forma en que él la estaba interpretando, pero a mí me pacificó. Y me conllevaba a pensar justamente eso, de la importancia de hacer consciente el día a día para poderlo disfrutar
y para que en un mañana, tal vez lejano o tal vez muy inmediato, no tengamos que arrepentirnos de no haber sabido vivir ese aquí y el ahora con toda la plenitud, con toda la conciencia, con todos los regalos maravillosos. A veces nos dejamos devastar por preocupaciones relevantes, otras veces no tanto. Por ahí alguien decía, mi vida siempre estuvo atormentándose por problemas que jamás ocurrieron. Entonces, por eso es tan importante que aprendamos a estar conscientes del aquí y del ahora y tratar de desligarnos un poquito de ese futuro de una manera adecuada. Sabemos que hay que planear, sabemos que hay que ahorrar incluso para algunos eventos, pero tratar de disfrutar del aquí y del ahora, de lo que se tenga como tal. Eso, claro. Eso va de la mano, perdón Rosario, va de no, la también. Mano de, pues digamos que de otros asuntos que no solo son de externos, sino internos, inconscientes, que dan lugar a un proceso psicológico, terapéutico, y es algunos deseos, algunas posiciones en el mundo con las que chocamos conscientemente, entonces reprimimos, y aparecen en lapsus, aparecen en chistes, uh-huh. que emergen de repente sin darnos cuenta. Entonces, ejemplo, creo que puntual y que muchas veces lo hemos escuchado, es, o por lo menos desde el contexto de la psicología, y es, no sé, te gusta una persona distinta a tu pareja y resulta que en una conversación le nombras a tu pareja como a esa persona. O de repente estás siendo infiel, y un caso particular, entonces dejas el móvil que nunca sueltas el día justamente que la otra persona te va a llamar y lo dejas encima de la mesa o del escritorio o de la mesita de noche y sin la clave. Entonces, digamos que para esos contextos donde el inconsciente ya necesita nombrar cosas o aparecen los sueños. Freud nombra cómo los sueños también son receptores de todo eso que a veces se trabaja y de todo eso que a veces se reprime y aparece en los sueños eso. Entonces, no es solamente externo, si lo ponemos desde ese lugar, sino también en la conciencia de nuestros estados internos y de esa escucha para poder comprender qué más hay allí, qué hay detrás de esa depresión. Yo escuchaba a Francisco y decía, ¿qué depresión? Qué depresión tan profunda, ¿cierto? Los pájaros no me alegran. Y la poesía diría uno, uy, me alegro con los pájaros. Me parecía fantástica la metáfora que Francisco hacía porque era al contrario. Los pájaros no me alegran. Qué depresión, ¿cierto? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué hay interno? Sí, yo creo que de alguna manera la conciencia también cambia. Entonces lo que tú viste a determinada edad como algo positivo, a lo mejor cuando ya eres mayor, tú dijiste, cometí tal error. ¿Por qué? Porque tu conciencia ya es otra, ha madurado. Entonces ves las cosas bajo diferente perspectiva. Claro, Rosario, y además hay una conciencia tal vez de la que ni siquiera hemos hablado, que se ha abordado muy poco, y es la conciencia universal, que vamos trascendiendo, ¿cierto? En esa medida espiritual, donde habían unas cosas que nos generaban dolor, malestar, otras que ya vamos haciendo más conscientes, como dice Fren, pacificando también nuestra personalidad, nuestra relación con el mundo, con el otro. Sí. El ejemplo había una persona que decía, bueno, pues es que antes a los niños cuando se portaban mal se les pegaba, se les daba una nalgada y se les pegaba y no pasaba nada, y nuestras abuelas nos pegaban y no pasaba nada. Yo una vez le di una nalgada a mi hijo y me dolerá toda la vida. ¿Por qué? Porque yo percibo diferente la situación, ¿no? Entonces, él lo ve, esa persona lo veía como algo natural de que a los niños se le dieran nalgada, ¿no? Sin embargo, yo lo tengo presente del momento y tal cual fue y jamás se va a olvidar. Ajá, Alejandro, esa es la diferencia. Veo que Alejandro está pensando y ¿verdad que sí? Es peligrosa cuando piensa Alejandra. Alejandra, estás en conciencia universal, en conciencia de ese entorno, en conciencia de ti, habitando el mundo, interior y exterior. ¿Qué opinas? No sabía que me pone, mejor dicho, yo aquí pensando cuando a veces Miguel saca su
su niño rebelde y yo, claro, somos de una cultura en la que muchas veces nos enseñaron que con la pena, si no le duele, entiende. Es como la única forma de tomarle a los niños como la capacidad de que se active. Claro, uno que está en contra de que a los niños se le pegan, pero Rosario dice eso, uno muchas veces lo ve desde el punto del hijo, ay, me pegaron, me dolió, tal cosa, pero ¿cómo queda el padre, cierto? O la madre. Y ahí muchas veces actuamos absolutamente sin conciencia, porque si no tuviéramos ese salvajismo, que yo lo llamo así, porque decía muchas veces que la sangre educa con la correa. Y bueno, me puse aquí a mirar cómo lo percibí yo desde hija, pero también cómo lo percibí yo. Claro, pero muchas veces se provoca por el exterior más que por uno mismo, porque el ambiente exterior te está presionando y de alguna forma tú reaccionas. ¿Quién tiene a la mano? ¡Pum! ¿Conoces? Pero eso va de la mano de... Perdón, ya. Eso va de la mano de la naturalización de la violencia, que creo que importante sería que en algún momento también hablemos de eso, de la naturalización de la violencia y en especial de la naturalización de las violencias silenciosas, porque no se ven, porque son muchas veces incluso solo desde las palabras que pueden incluso doler más, que esa nalgada, porque la nalgada finalmente se ha aprendido a hablar de ella, pero hay muchas violencias que no se ven y que han generado una huella enorme y se ha naturalizado. Ok, Fran. Sí, como decía anteriormente, el amor es tan profundo que trae como consecuencia a la educación. También la nalgada trae amor. Para ello, me permito leerles a ustedes el refrendo, así se titula el tema que es de mi inspiración. Ya lo hice una vez y lo volví a hacer y lo volveré a hacer otra vez. Si a ti no te gusta, no me importa. ¿Y qué? Ya lo hice una vez y te lo repito, lo volveré a hacer otra vez. Como te lo digo y te lo repito, ya te amé una vez y tu amor nadie me lo quita. Aunque se oponga todo el mundo, ¿cómo lo ves? Muchas gracias. Desmemoriado. Gracias. Y ¿conoces el poema La conciencia de Víctor Hugo? ¿Conoces? ¿No? Adelante. ¿No? Es un poema famoso del gran poeta francés Victor Hugo, titulado La conciencia, que expresa bien el concepto. Creo que es un poema increíble. ¿Quieren que los lea? Por favor. Pero por favor. Este poema es francés, es verdaderamente extraordinario en francés, pero la traducción en español es bastante fiel al texto original. Es uno de los poemas más bellos de Victor Hugo. Un segundo. Furiosa, allora, la conciencia. Imagina el contexto. Caín y Abel. Furiosa tempestad se desataba cuando de pieles rústicas vestido Caín con su familia caminaba huyendo a la justicia de Jehová. La noche iba a caer, lenta la marcha, al pie de la colina detuvieron y a aquel hombre fatídico dijeron sus tristes hijos, descansemos ya, duermen todos excepto el fratricida que alzando su mirada sobre el monte vio en el fondo del funebro horizonte un ojo fijo en él. Se estremeció Caín y despertando a su familia del dormir reacio,
cual siniestros fantasmas del espacio retornaron a huir, suerte cruel. Corrieron 30 noches y sus días, y pálido, callado, sin reposo, y mirando sin ver y pavoroso, tierra de Assur pisó. Reposemos aquí, denos asilo, Efarigón, espléndida del suelo. Y al sentarse la frente, elevó al cielo, y allí el ojo encontró. Entonces Ayub a Cubal, padre de aquellos que en el desierto habitan, le dijo que ese arme aquí una tienda, y el buen hijo armó tienda común. ¿Todavía lo veis?, preguntó Isila, la niña de la blonda cabellera, la de faz como el alba placentera, y Caín respondió: lo veo aún. Cubal entonces dijo: una barrera de bronce construiré tras de su muro, padre, estarás de la visión seguro, ten confianza en mí. Una muralla se elevó altanera, y el ojo estaba allí. Tubal Caín a edificar se puso una ciudad a sombro de la tierra, en tanto sus hermanos daban guerra a la tribu de Set y a la de Enos. De tinieblas poblando la campiña, la sombra de los muros se extendía, y en ellos la blasfemia se leía: prohíbo entrar a Dios. Un castillo de piedra formidable, que a la altitud de una montaña asciende, de la ciudad en medio se desprende, y allí Caín entró. Y Sila llega hasta él, y cariñosa, padre, le dice: aún no ha desaparecido. Y el anciano, aterrado y conmovido, le responde: no, no, desde hoy quiero habitar bajo la tierra, como en su tumba el muerto. Y presurosa la famiglia cavolé una ancia fosa, y a ella descendió al fin Caín. Ma debajo esa poveda sombría, debajo de esa tumba inhabitable, el ojo estaba fiero, inexorable, y miraba Caín. Fantástica imaginación humana, fantástica. Increíble, ¿eh? Es el concepto, exactamente el concepto de conciencia, creo. Fantástico. Es que la mente humana es algo maravilloso. ¿Cómo compone, cómo asimila, cómo interpreta las cosas, por Dios? Víctor Hugo es extraordinario. Un poeta extraordinario. ¿Jan? Sí. Me trae a colación la situación que está pasando en Gaza. Le titulé Escombros. Las balas han cesado. Muchos han muerto. Heridos unos, otros sin piernas, otros sin brazos, otros sin ambos. Reina el vacío, reina el llanto. Vemos escombros, paredes pintados de rojo, y solo queda el vacío. Muchas gracias. Imagina, gracias, Frank. Imagina la conciencia que hace un pueblo que ha pasado por eso. No se te oye, Frank. No es posible que no hayan hecho conciencia de la vida del ser humano. ¿Cuántos años han pasado? ¿Por qué acabar con la vida del ser humano? ¿Por qué no lo dejan vivir
y pensar y analizar la vida de todos los niños que no tienen por qué pagar algo que no deben. Porque ellos, los países poderosos, no se ponen a pensar en la vida de ellos. ¿Qué tierra les van a dejar? Todo se ve vacío. Puros escombros. Con bombas ocultas. Que si el niño sale a jugar, explota. Los niños no tienen culpa. Todos los países en el planeta Tierra estamos de acuerdo que no exista guerra. Sin embargo, a ellos no les interesa. Ellos han realizado viajes al universo. Se han salido de esta tierra en búsqueda de seres humanos y aún no lo han encontrado. Quizás por ahí vendrá alguna nave a decirles: señores terrestres, ¿por qué se acaban entre ustedes mismos? ¿Qué desean? ¿Que el planeta se acabe? ¿Eso ustedes desean? Nosotros, los terrestres, estamos en esa búsqueda de saber si existe Dios. Solamente la Tierra lo sabe. Porque las diferentes religiones están acá en la Tierra. Allá en los demás planetas no hay ley eclesiástica. Solamente la ley del universo que une a los planetas sin esperar choques. Cuando de repente explota una galaxia o planeta que ya perdió su vida, entonces lanza partículas que pasan rozando a otros. Naturalmente que es involuntario. Ellos no desean que se acabe esos planetas. La naturaleza es así. Algunos nacen, otros mueren. Y quizás nuestra Tierra está en ese proceso. Nos vamos a acabar. Muchas gracias. Fran, las poesías de Francisco son muy profundas. Amo los diálogos que inserta en los textos y las respuestas que siempre tienen una moraleja. Gracias, Fran. Y queridos amigos y amigas, hemos llegado al final de este fascinante episodio de Sin Fronteras, donde hemos explorado el profundo y complejo tema de la conciencia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ha estado interesante. Que creo que da para mucho más, pero bueno, el tiempo se impone. Sobre quiénes somos, cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Yo no sé. Perdón. Yo creo que tal vez el hombre se esté cansando de sí mismo. Sí.
como dijo Rosario, habría mucho más que decir al respecto. De hecho, la poesía de Francisco, al final me mostró nuevas aristas sobre las cuales hablar de este tema. Y bueno, brevemente diría que en otro momento, durante el programa, también se mencionó si era importante darle lugar a la mirada de los demás, o en otras palabras, a lo que pensaban los demás sobre nosotros mismos, o simplemente ser nosotros al momento de comportarnos. Nosotros desde la psicología buscamos que las personas logren poner en contexto todo lo que se hace y lo que se dice, para no generalizar, porque esto me conlleva a pensar que si bien es importante uno desligarse de la mirada disfuncional que el otro pueda tener hacia mí o de la percepción que yo tengo de esa mirada del otro para yo poder ser y desenvolverme de manera natural, tampoco nos podemos desligar por completo de que hay un otro. Pues podríamos hablar de una conciencia de sí mismos, pero también de una conciencia de un otro que comparte con nosotros, de un otro que no necesariamente tendría que ser un otro ser humano, sino los otros seres vivos que acompañan nuestro transitar por este planeta, como son los animales, como son las plantas. Y por tanto, entonces es importante que nuestras conductas siempre estén también buscando el bienestar general, no solamente el propio, sino que lo que yo haga pueda también de alguna manera aportar a lo que somos todos como humanidad, y que de ese modo, el día que nosotros partamos, los otros no queden sin recursos y sin posibilidades de seguir construyendo también sus presentes y sus futuros. Así que conciencia también en relación a eso, a la forma en que nos comportamos, para que vayamos simplemente aprovechando lo que nos corresponde y respetando lo que le ha de pertenecer a los demás. Muchísimas gracias por este espacio, estuvo muy interesante compartir sobre este tema. Creo que es momento de despedirnos, así que les agradezco muchísimo. Yo creo que ya nos está grabando, ¿sí, Jan? Sí. Seguimos en grabación, entonces me despido también de las personas que nos escuchan. Un abrazo para todos desde donde se encuentren. Muchas gracias a todos. También yo me despido, sí. y les agradezco y hago la invitación, y me la hago yo, a desarrollar esa conciencia universal. Claro. Sabemos que hay luz y hay oscuridad, y nos podemos unir cada vez más desde la luz. Todos los seres humanos también tenemos oscuridades, pero nos podemos unir desde la luz para desarrollar esa conciencia universal. Y que cada día trascendamos, porque los seres humanos tenemos esa capacidad, y el mundo en general tiene esa capacidad de trascender. ¿Con qué nos conectamos? Preguntemos más bien con qué nos conectamos, nosotros mismos, para saber hacia dónde vamos con nuestra conciencia. Muy bien. Creo que todo aquello que nos haga, que nos limiten. Por los saludos, Alejandra. Alejandra. Un tópico de conciencia. Hijo, no sabe si bañarse hoy o no bañarse. Y ya se va a acabar el día. No, muy malo. Afortunadamente. Yo ya le agradezco. Sí. Aleja, para la próxima, ¿qué debe ser? El viento y que se te choca el. Sí, el micrófono. Ajá. Sí. Ay, no. Tiene la señal acá. Es que estamos en plena montaña. Igual me encantó verlos este día. Y un abrazo. Qué grande. A ti y a toda la familia. Yo quiero agradecer sinceramente a todos ustedes por sus valiosas contribuciones y perspectivas, su participación. Ha enriquecido enormemente nuestra comprensión de este tema tan importante, la conciencia. Un saludo especial a todas las emisoras que difunden nuestro programa en todo el mundo. Gracias por llevar nuestras voces y reflexiones a cada rincón del planeta. Y por supuesto, un agradecimiento muy especial
a nuestros queridos radioescuchas y televidentes. Su apoyo y sintonía son lo que hace posible este programa. Esperamos que hayan disfrutado y encontrado inspiración en nuestras discusiones. Hasta la próxima y sigan explorando el maravilloso mundo de la conciencia con nosotros, como afirmó un historiador griego de la antigüedad llamado Polibio: no hay ningún testigo tan terrible, ningún acusador tan implacable como la conciencia que habita en el corazón de cada hombre. Chao a todos. Los esperamos el próximo jueves, amigos. Un gran abrazo. Bienvenido. Muchas gracias. Que la pasen bien. Chao. Bye. Sin fronteras, juntos vamos a bailar. Con alegría, el mundo vamos a abrazar. Risas y sueños en el aire a flotar. Sin fronteras, una familia universal. Bajo el mismo cielo, unidos sin temor, cantamos en armonía, sin límites ni error. Manos entrelazadas, corazones en calor. Sin fronteras, un abrazo de amor. Y acta paz la cuna, balanzo y escala. Ayuka mai ni pasaporte, piskaj manankan. Hawaii ni wan son kokuna chaski. Bajo el mismo cielo, unidos sin temor, cantamos en armonía, sin límites ni error. Manos entrelazadas, corazones en calor. Sin fronteras, un abrazo de amor. Ya tapas na kuna, manam suyas han. Ayuka mai mi pasaporte, yishbach manam kan. Hawaii ni wan, son kokuna chaski. Bajo el mismo cielo, unidos sin temor, cantamos en armonía, sin límites ni error. Manos entrelazadas, corazones en calor. Sin fronteras, un abrazo de amor. Sin fronteras, juntos vamos a bailar. Con alegría, el mundo vamos a abrazar. Risas y sueños en el aire a flotar. Sin fronteras, una familia universal.